Cambiamos de tema, nos vamos a México ahora porque en el sur del país se quemaron aproximadamente 100 libros de texto que son enviados por el Estado, por parte del Ministerio de Educación, y como ven en pantalla, esta quema tuvo lugar por familias mayas tzotziles de la comunidad de San Antonio El Monte, de San Cristóbal de las Casas también. Esto fue en Chiapas. Quemaron más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública de México, como decíamos, por considerar sus contenidos no aptos. Estos libros estaban dirigidos a estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez García, pero finalmente fueron quemados directamente por habitantes de San Antonio El Monte, que está ubicado en las inmediaciones de la ciudad y que cuenta con una población netamente de habla tzotzil y de creencias evangélicas. Y las personas que conforman el Comité de Educación de la comunidad, bueno, se reunieron en la cancha deportiva de la escuela primaria donde, como ven estas imágenes y estos videos, levantaron una minuta del acuerdo al que llegaron y después de quemar los textos pidieron que enviaran los libros del ciclo anterior, del año anterior. Estos libros eran destinados a más de 700 niñas y niños que alberga la escuela Benito Juárez, enviados por, como decíamos, la Secretaría de Educación Pública para iniciar el ciclo escolar 2023-2024, pero finalmente fueron quemados en modo de protesta por sus contenidos.